¿Saben dónde se va a llevar a cabo el quinto Festival Internacional del Vino? ¿En el Parque Tangamanga 2, en el Centro de las Artes o en los Toneles? En el Centro de las Artes. Perfecto. ¿Y sabe en qué fecha se va a llevar a cabo este mismo festival? ¿El 8 y 9 de mayo, 8 y 9 de abril o 8 y 9 de junio? 8 y 9 de mayo. Perfecto. ¿Sabe cuál es el maridaje? ¿Es contraer matrimonio, combinar vino con comida o degustar vino? ¿Degustar vino? ¿Sabe qué son los sulfitos? ¿Un antioxidante, un mineral o un elemento químico? Un mineral. El corcho es ideal para cerrar un vino porque provee de oxigenación, cierra herméticamente o le da sabor. ¿Provee de oxigenación? Consiste en probar vinos de los cuales no se tiene información de procedencia. Cata vertical, cata sin información o cata ciega. Cata ciega. Perfectísimo, ya sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. ¿Qué son los taninos? ¿Extraterrestres, los papás de los ninis o los polifenoles? Los papás de los ninis. Ok, los papás de los ninis. ¿Quién es el dios del vino? ¿Zeus, Baco o Quetzalcóatl? Baco. Baco, muy bien. ¿Sabes en dónde se va a llevar a cabo el quinto Festival Internacional del Vino en la ciudad de San Luis Potosí? ¿En el Parque Tangamanga 2, en el Centro de las Artes o en los Toneles? Me imagino que en el Centro de las Artes. Uh-huh. ¿Qué país es el mayor productor de vino? ¿México, España o Francia? ¿Qué España? España, muy bien. ¿Qué es la enofobia? ¿El miedo al vino, el miedo a los insectos o el miedo a enojarse? Enofobia. No sé, me imagino que enojarse. ¿Qué te suena, enojarse? Ajá, enofobia, Sí, enojarse. Enojarse, perfecto. ¿Qué es el maridaje? ¿Contraer matrimonio, combinar vino con comida o degustar vino? Degustar vino. Degustar vino, muy bien. ¿Qué estado es el mayor productor de vino en México? ¿San Luis Potosí, Veracruz o Baja California? Baja California. Muy bien. ¿Sabes en qué fecha se va a llevar a cabo el quinto Festival Internacional del Vino en San Luis Potosí? ¿Es el 8 y 9 de mayo, 8 y 9 de abril o el 8 y 9 de junio? De abril. Okay. ¿Cuál es la edad promedio en que los mexicanos consumen más vino? ¿Entre 18 y 25 años, entre 26 y 35 años o entre 36 y 45 años? De 18 a 25. 8 a 25 años, ok. ¿A qué temperatura se debe degustar un vino tinto joven? ¿14 a 16 grados, 16 a 18 grados centígrados o 18 a 20 grados centígrados? De 14 a 16. Muy bien. ¿Aproximadamente cuánto vino consume un mexicano al año? ¿Medio litro, 25 litros o 50 litros? 50 litros. 50 litros, muy bien. Eso ya serían todas. Muchísimas gracias. Gracias.